Hola, moteras y moteros. No me voy a andar con rodeos. El intercomunicador Sena que compré hace menos de un año, un pack dúo por 400 euros, dejó de funcionar. Entonces, ¿cuál es el drama? Porque todavía estará en garantía. Pues sí, hubo drama. En el capítulo de hoy quiero poneros en sobreaviso por si estás pensando en comprar un intercom caro de gama media, gama alta, o si, quién sabe, ya tienes uno. Y quiero contarte algunos aspectos a tener en cuenta para ir más allá de lo que tienen estos intercomunicadores en cuanto a funcionalidades, a características, a calidades. Vamos a ahondar un poco más en base a lo que me ha ocurrido. Lo que no te contaron de los intercomunicadores caros, pero quizás sospechabas. Voy a empezar por el principio, contándote la historia de qué es lo que me ha ocurrido. Para todas aquellas mentes inquietas que quieran conocer el desenlace de la historia en un minuto, mejor que se vayan al final del vídeo. Pero si pretendes echar un ratito aquí, quédate conmigo. A ver, hace 10 meses me dio por comprar un pack dúo, dos unidades del intercomunicador Sena 30K, por 400 euros más o menos. ¿Por qué compré uno tan caro? ¿Qué es lo que me motivó? Bueno, sí es verdad que yo ya llevaba como 3 años utilizando unos intercoms chinos, comprados en AliExpress, dos modelos diferentes, uno por 40 euros y otro por unos 70 euros. Funcionaban bien. No tenía quejas sobre ellos, excepto porque uno de ellos, el de 40 euros, una de las unidades, se le acabó estropeando los altavoces. Así que por eso compré el segundo, el de 70 euros. Bueno, a lo que vamos. Me faltaba una característica para mí esencial en un intercomunicador y es la de poder estar manteniendo una conversación y a la vez poder estar escuchando las indicaciones del GPS. Dicho en otras palabras, que una comunicación no me cortara la otra comunicación. Por eso decidí comprar un intercom, pues un poco más caro, una gama superior, y también probar, porque esos intercoms cuestan lo que cuestan. Todo perfecto, estábamos encantadísimos de cómo funcionaban esos modelos de Sena, pero justo la semana pasada estaba utilizando el intercom con mi pasajero, veníamos de una rutita larga, señorita. Y de repente dejó de oír a mi acompañante y también dejó de oír las instrucciones del GPS. No me preocupé en primera instancia, yo qué sé, batería, mil cosas que pueden ocurrir, pero al llegar a casa me da por mirarlo, comprobarlo, revisarlo y efectivamente eran los altavoces que habían dejado de funcionar del Sena 30K. Bueno, me frustré un poco de entrada y dije, bueno, vamos a ver, no hay aparato que no se averíe. Vamos a ver cuánto cuesta unos altavoces para este modelo. Entre 40 y 50 euros. Ahí empezó mi pequeño calvario, porque no me podía creer que el 20% de una unidad de un intercom, el 20% fuera los altavoces. Ante tal importe dije, mira, el intercom está en garantía, lo normal es echar mano de garantía. Aquí empieza un camino de frustraciones y alegrías a partes iguales, donde veo que para hacer uso de la garantía de Sena tengo que contactar o tramitar la garantía directamente con quien me lo vendió, no con Sena Global, no, con quien me lo vendió. ¿Quién me lo vendió? Moto Inc., una página web, una tienda online. Comercio que seguro que vosotros conocéis de sobra. Les contacto, me respondieron rapidísimamente en el mismo día y me dicen, oye, ningún problema, envíanos la unidad afectada con los accesorios, con los altavoces, en su cajita, en su embalaje, nos lo envías todo a esta dirección. Esta dirección era Alemania. Entre lo que pesa el intercom, los accesorios, el embalaje, perfectamente me puedo ir a más de medio kilo de peso, un paquete que va para Alemania, y no sé yo si me compensa tanto enviar el producto para hacer uso de la garantía o pagar los 40 o 50 euros por los altavoces. Mira, aquí empecé a lamentarme de haber comprado unos intercomunicadores caros.
La verdad es que sí. Pero esa contestación de Moto Inc., no sé si porque era verano, era agosto, no hay gente habitual ocupando los puestos de atención al cliente, un fallo, no lo sé, pero yo no quedé conforme con eso de mándame el intercom y lo paga el cliente. Empiezo a rascar y atento lo que os voy a comentar, porque esto os va a servir. Me encuentro una directiva europea para la protección de los consumidores en los Estados miembros de la Unión Europea, en donde pone clarísimamente todos los gastos derivados de la garantía, la recepción, el retorno del artículo al punto de venta, la reparación y de nuevo el envío al domicilio. Todo esto lo cubre el vendedor, o la marca en su caso, pero no el comprador. Mira, me fui a Moto Inc., les respondí a ese email y les dije, oye, que hay una directiva europea, que bla, 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 bla. Pasa un día, pasa dos, pasa un fin de semana, no recibo respuesta y empecé ya a ponerme nerviosito. Nerviosito porque le estaba exigiendo algo y no me contestaban. Y pensé, estos han acallado mi mensaje y no hay nada que hacer. Ya lo he perdido todo. ¿Qué opción me quedaba? Voy a contactar con Sena España. Información también que os puede llegar a resultar útil. Sena España no es Sena, es un distribuidor autorizado de Sena. Vamos a ver que si no nos vamos. Un distribuidor oficial de Sena, pero no tienen potestad para poder solucionar ciertos aspectos. Esto es así y lo saqué en claro por una comunicación que tuve con ellos. Incluso se comprometieron a que si no conseguía una solución, ellos intentarían de mover algún hilo. Vale, perfecto. Pero yo seguía con mi problema. Me pongo en contacto con Sena Global. Yo ya no sabía a quién recurrir. Pero Sena Global no me contesta. ¿Qué puedo hacer? ¿Redes sociales? Contacto con Moto Inc. a través de Instagram, de Facebook y rápidamente me responden. Sí, vamos a derivar tu solicitud al departamento de atención al cliente. Me contestan los mismos que me dijeron, oye, envía tú el paquete como puedas y págalo si es necesario. Y ¡voilà! Al responderme Moto Inc. me envían un PDF con la etiqueta de devolución con franqueo pagado. ¡Ah, genial! Pero ahí no acaba todo, porque hay otra buena noticia para mí que me alegró el día. Sena Global, que no había contestado hasta el momento, me responde diciéndome que vale, que si yo quiero me pueden enviar unos auriculares y así ver si se soluciona el problema. Y aquí acaba la historia, pero empezamos la parte más importante del vídeo. Bienvenidos, saluditos, saluditos. Bienvenidos a esas mentes inquietas que saltaron a este punto. ¿Qué sacamos en claro y qué vengo a contarte a través de mi experiencia y cómo lo he manejado? ¿Realmente merece la pena comprar el bolsillito? Sí, cerrado. ¿Y el otro? ¿El otro? Sí, también. Tarde me estaba acordando yo del bolsillo. Anda, que si llevo todo este rato con el bolsillo abierto. A lo que voy. ¿Realmente merece la pena comprar un intercomunicador caro? ¿Gastarte 200, 400 euros en un intercomunicador? Mira, para responder a esta pregunta, tendríamos que responder antes a otra pregunta. ¿Está justificado comprar un intercomunicador caro? ¿Realmente lo necesitas? Mira, si eres una persona que no requiere grandes florituras en un intercomunicador, que hace un uso de él de una forma puntual, ocasional, que solo lo piensa utilizar para hablar con su pasajero que va atrás o con algún compañero, que va a usarlo como manos libres y atender llamadas de teléfonos, un intercomunicador caro tal vez no esté justificado. Que vale, que de acuerdo, siempre se te puede... Esto es muy grande. Que vale, que sí, que siempre se te puede cruzar por delante el capricho, el antojo, como el que quiere comprarse el último modelo de iPhone para simplemente llamar por teléfono.
pero tú quieres el iPhone último modelo. Vale, si se te ha antojado, perfecto. Igual con los intercomunicadores. Pero que sepas que para funciones básicas, los intercoms baratos, te estoy hablando de los de AliExpress, por 20, 30 euros a lo sumo, te funcionan perfectamente. De acuerdo que no se escuche con un sonido súper nítido, de acuerdo que puedas tener menos cobertura o que las calidades no sean las mejores del mundo, pero, chico, te va a funcionar. Y en caso de avería, unos auriculares los he visto en AliExpress para modelos de intercom económicos por 5, 9 euros. O si el intercomunicador ya no tiene solución, no te va a doler tanto tirar 40 euros a la basura de ese intercomunicador chino que 200, ¿qué digo con 200? 400 euros de un pack dúo. Porque todas estas características súper maravillosas están disponibles si la marca y modelo es el mismo. Por lo tanto, ¿compensa? Habría que ver si lo necesitamos. De todas formas, hay algo que, en mi experiencia, en la historia que te he contado, no podemos pasar por alto. El nivel de atención que he tenido, de procurar solucionar el problema, tanto por Motoin, aunque al principio se hicieron los duros, como por Sena España, que ahí ni pinchaban ni cortaban, quisieron implicarse un poquito, o de Sena Global, que tampoco tenía por qué interceder, también tuve apoyo y solución. Y al final, no he tenido una solución, no. He tenido dos soluciones para elegir la que mejor me conviene. Esto dudo mucho que comprando un intercomunicador baratito en AliExpress lleguemos a tener ese nivel de ayuda, de soporte. Mi recomendación, ya sea un intercomunicador caro o un intercomunicador barato, procura comprarlo en una tienda o comercio local, online o físico, da igual, que te ofrezca unas garantías de devolución, que sea fácil contactar con ellos. Contactar con un vendedor de AliExpress, vale, actualmente es un poquito más fácil, pero no es garantía. Se te puede hacer el loco y te quedas, iba a decir con el culo al aire, pero no lo voy a decir. Así que punto 1, elige bien el lugar donde vayas a comprar tu producto. Punto 2, las marcas de cierto renombre son más sensibles con el trato al cliente. Y punto 3, no olvides que te asisten unos derechos que a veces se ignoran, como por ejemplo este, que los productos comprados en cualquier país de la Unión Europea también tiene su garantía y aplican, afortunadamente, de la misma manera que se hace aquí en España. Los gastos derivados del arreglo los paga la tienda o la marca. Exígelos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Afortunadamente, la historia acabó bien, aunque la semana pasada mis pensamientos eran: he tirado 400 euros a la basura. Chavalillos y chavalillas, nosotros nos vamos a ver dentro de 7 días. Disfrutad muchísimo de vuestras motos. Hasta la semana que viene y adiós.